En vivo, hay rueda de prensa, escuchemos, en la agrupación está Brian, adelante. ¿Dónde están los delincuentes considerados? Su comandante de la policía, Baldomero George, está dando detalles de esta fuga aquí en la agrupación especializada, escuchamos. Está en la oficina de guardia y, digamos, él es hoy nuestro análisis entre todos estos grupos de comisarios generales que estamos acá, él es el menos indicado en intentar salir bajo estas condiciones acá, él ya... tiene, digamos, suficientes indicios de que tanto él como su familia corre riesgo suficiente, tal es así que estamos evaluando, estamos buscando esos elementos del cómo se dio para que él tenga que huir, digamos. Acá. Ayer lo interno el perímetro, su comandante, de esa parte. Y acá el director me puede dar exactamente el dispositivo de seguridad interna. El dispositivo de seguridad interna acá dentro de la agrupación son 25 personales más el personal técnico que le apoya de las FOPES. ¿En esa parte específica, donde hay más flexibilidad? Específicamente dentro de toda el área de la agrupación especializada, ¿verdad? Ahí donde ellos están es un régimen, donde un régimen especial, que no tiene un sistema de seguridad muy intenso como los demás reos, y en estos momentos ya a través de asuntos internos del Ministerio Público estamos viendo el personal que se encontraba de guardia ayer para ver si es que hubo complicidad o no, o negligencia del personal policial, entonces para ponerlo a disposición del Ministerio Público, y ya a partir de este momento con los personales técnicos especializados ya en el área de las cámaras de seguridad, los peritos, ver quiénes son los que tuvieron una injerencia directa sobre la custodia de este reo, y bueno, ya se va a iniciar un proceso donde vamos a ver la responsabilidad de cada personal, y aquel que tuvo negligencia en el servicio va seguramente cumplir con un proceso judicial, amén del... nosotros ya también solicitamos el sumario administrativo de todo el personal para deslindar la responsabilidad del caso. Comisario, ayer recibieron visita a los internos, ¿pudo haber sido un familiar que visitó ayer al fugado? Que tenga algún tipo de condición. Él recibió el viernes la última visita, el día viernes. ¿Cuál es la hipótesis que manejan, comisario? ¿Se escapó dentro de un vehículo por el portón? Nosotros en estos momentos estamos verificando, ¿verdad?, el sistema de seguridad, por eso para ver cuál es la manera en que él haya salido de este lugar, de tal forma a, como dije anteriormente, poner a disposición del Ministerio Público el personal que tuvo injerencia en la fuga o negligencia en el servicio. ¿En este sitio se encontraba solo? ¿Tenía algún compañero normalmente? Ellos se encuentran dentro de un dormitorio separado, ¿verdad?, entre dos personas, y la otra persona manifiesta que él ingresó a las 20, 21 horas en su dormitorio, y a partir de ahí ya no... ¿Cuántos kilómetros en alrededor? Momento nos encontramos en la tarea de búsqueda, ¿verdad?, del horario en que nosotros nos enteramos que él ya no se encontraba en su celda, y el horario que salió, es difícil responder a tu pregunta, pero ya la Policía Nacional ha impartido la captura en todo el territorio nacional, y estamos viendo, procesando los datos para tratar de recapturarlo. ¿Se podría decir entonces que está en un estado de alerta ahora mismo la Policía Nacional? Así mismo es. Nosotros impartimos la orden de captura desde el momento que nos dimos cuenta que esta persona no se encontraba en su lugar de reclusión, ya con todo el personal de la Policía Nacional. Ignacio Ramón Rodas, ¿a qué facción criminal pertenece? No, él no pertenece a ninguna facción criminal, él se encuentra procesado por un caso de homicidio, él era motochorro, donde tuvo un desenlace de homicidio en la ciudad de Capiatá. En relación a los uniformados que estaban de guardia, que hay comisarios ya... Y nosotros en estos momentos pusimos todo a disposición del Ministerio Público, como así también asuntos internos, está ya también hecho el caso para ver si es que hubo, como dije anteriormente, negligencia o injerencia en la fuga de este detenido. ¿Rastrillaje en la zona teniendo en cuenta las dimensiones de la agrupación especializada? Sí, nosotros ya en horas de la madrugada procedimos al rastrillaje íntegro de la agrupación de la FOPE, como así también se impartió la captura a través de los órganos especializados en la policía que están procediendo a la búsqueda en estos momentos. ¿Y quiénes se van a encargar de analizar el circuito cerrado, comisario? Ya. Aquí en el departamento de agrupación especializada, ya el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, tengo entendido, tiene que iniciar una institución aparte, ¿verdad? Yo no le podía decir qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, pero la institución policial a partir del momento ya se encuentra con los técnicos procesando los datos. Gracias, comisario. Entonces, lo mencionado por el comisario principal Eber París respecto entonces a esta fuga que había ocurrido aquí en la agrupación y justamente, bueno, entonces, de la manera que cerca de la medianoche más o menos había ocurrido esto aquí en la agrupación especializada. El compañero de celda que estaba con este reo, en este caso, mencionó justamente que a las 21 horas ya, efectivamente, luego de ese horario ya no le vio, así que específicamente no saben finalmente en qué horario se encontró, o sea, se realizó esta fuga, pero cerca de las 12:30 horas sí, la pareja sentimental de este joven había llamado aquí al puesto de guardia, informando o preguntando si es que él se encontraba todavía aquí, porque él mismo le había llamado y le había dicho que ya se encontraba en libertad, según los datos que proveyeron también aquí las autoridades policiales, que mencionaron que continúa el rastrillaje, que van a continuar trabajando para poder encontrar a esta persona, que realmente, como decían, también corre más peligro fuera que aquí dentro, por todos los antecedentes que tiene y también por este caso que mencionábamos ya anteriormente, de que fue él quien había informado de este plan de fuga que se abortó en el penal de Tacumbú en marzo del año pasado. Gracias, Brian. La información entonces sobre esta fuga en la agrupación especializada.